Good morning, everyone. I think I pressed the wrong thing. Okay. Good morning, everyone. Yes, I am. I was shifting. Yes. Volume, okay. Yes? Thank you. Good morning, everyone. It's good of you all to be here this morning. We are now going to commence the hearing number one of this 186th regular session of the Inter-American Commission of Human Rights. And the hearing is entitled Right to Information of Relatives of Victims of Enforced Disappearances in the Region. And it was requested by the Fundación Hasta Encontrarlos, Colombia. And Association of Families of Detained Disappeared Persons, Asfedes, yes, Colombia, and others. I think I'm not going to murder your names any further. And we all know, well, perhaps you can just mention your names as you speak. My name is Margaret May McCauley. There was an election last night, and I was elected the president, and my learned sister on the right is the second vice president of the commission presently. And on my left is the immediate past president of the commission. And we have also present Commissioner Strado Rallon and the executive vice president, Tanya Rallon, and special rapporteur for freedom of expression, Pedro Baca. Yes, my head is not quite straight this morning. It was a long evening yesterday. And of course, I beg your pardon, Mr. Deputy Secretary of Petitions and Cases, Mr. Jorge Mesa. So we commence. Sorry, Maria. And we also have Deputy Executive Vice President Maria Claudia, who is the stalwart and the vault of knowledge of the commission. Yes. We start by welcoming you again to this hearing. And we hope we achieve the purpose of the hearing of your request. We are going to distribute time in this way. For you, civil society, you will have 22 minutes initially. And our guest expert, I beg your pardon, Ms. Senor, I should have referred to you earlier and introduced you earlier. We have a guest, a member of the Office of the High Commission of Human Rights, the Mexico office, who is with us here today and will make a joint statement. He is Senor Guillermo, I made you feminine, I'm sorry, Fernandez Maldonado. Thank you. And he is the UN, in the UN Committee of Enforced Disappearances and the Working Group on Enforced and Involuntary Disappearance. So you will have 22 minutes. You, Mr. Senor Maldonado, will have 8 minutes, and the commission will have 22 minutes, and then we will have 20 minutes back to you, and we will close in 3 minutes. And we hope we'll be on time because we have so many hearings set for today. To present the target audience is that you will present information on the challenges faced by relatives of forcibly disappeared persons in the countries of Colombia, El Salvador, and Guatemala. In the absence of information on the fate and whereabouts of missing persons,
and particularly in accessing information held in confidential and or military archives. So with that, I invite you to make your presentation. Thank you. Muy buenos días. Agradecemos a Pablo Cala, defensor de derechos humanos de la Fundación Hasta Encontrarlos. Agradecemos a la Comisión Interamericana por haber convocado esta audiencia de acceso a información reservada o de archivos militares que está conexa con el derecho a la verdad, a la justicia y a la no repetición. Consideramos un destacable precedente que esté en esta audiencia también presente y vayan a intervenir y participar el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo, junto con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Eso expresa el interés también que ustedes han manifestado en sus acuerdos comunes del compromiso de erradicar las desapariciones forzadas. Están presentes en esta audiencia a través de la memoria hombres y mujeres que vemos aquí en las fotos, pero también todos aquellos que están siguiendo esta transmisión en sus casas, las familias de muchas personas desaparecidas en Colombia, El Salvador, Guatemala y otras partes de nuestro continente. Son hombres y mujeres que han sido desaparecidos por sentir y pensar diferente, objetos no solamente de detención arbitraria, de tratos crueles, humanos, degradantes, violencia sexual, ejecuciones sumarias, sino todo esto amparado en la impunidad de la desaparición forzada. Esperamos que esta audiencia allane caminos de respeto, garantía y protección al derecho que tenemos a la información que pueda dar cuenta sobre la suerte y el paradero de estas personas desaparecidas, en algunos casos de 50 años, otros más de 70 años a la fecha. Que esta audiencia pueda generar esperanza a las familias y generar una respuesta también por parte de los estados. Por ello, nuestras intervenciones están marcadas por la profunda y reiterada pregunta de dónde están los desaparecidos y la persistente lucha contra la impunidad que ha permitido también en algunos casos encontrar información que nos lleva a evidenciar que si los militares los desaparecieron, en los archivos militares sabremos dónde están. Tenemos elementos comunes en los tres países, el contexto armado, del conflicto armado. Tenemos también acuerdos de paz que han banalizado la responsabilidad de los estados, de agentes del estado frente a la desaparición forzada. Hemos padecido doctrinas de defensa y seguridad nacional, acciones de inteligencia, contrainteligencia de organismos del estado que han ocultado información a la fecha durante más de 50 años. Tenemos en común la persistencia de las desapariciones forzadas y la urgente necesidad de prevención de la desaparición. Evidencia la ausencia de efectividad de los mecanismos de búsqueda urgente. Padecemos la negativa a acceder a información, no solamente en el caso de procesos judiciales o investigaciones disciplinarias, sino también en información reservada, clasificada o de organismos de seguridad. Tenemos sentencias de la Corte Interamericana de los tres países sobre casos de desaparición forzada cuyas recomendaciones no se han cumplido, en especial aquellas que tienen que ver con el acceso a la verdad y la respuesta sobre la suerte y el paradero de los desaparecidos. Por ello, iniciamos con tres peticiones puntuales que son las siguientes. Vamos a entregar un informe a ustedes para su seguimiento, tanto de la Comisión Interamericana como de las Naciones Unidas, que presentamos a la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia de medidas cautelares a archivos militares en casos de la década del 80, donde ubicamos la brigada, el batallón, la unidad militar presuntamente responsable donde está este archivo. En segundo medida, solicitamos que en el marco del compromiso de cooperación existente entre los dos sistemas, el interamericano y el universal, se pueda hacer una compilación y publicarla, hacerla pública, de todas las recomendaciones que durante tantas décadas han hecho los dos organismos
frente a los diferentes estados que estamos aquí presentes, pero también a todos los de la región. En particular sobre el acceso a información reservada y de archivos militares en casos de desaparición forzada. Y finalmente, solicitamos a la Comisión Interamericana que eleve una solicitud a la Corte Interamericana de Opinión Consultiva sobre este tema, a partir de toda la jurisprudencia que tenemos desde hace más de 4 décadas. Muchas gracias y en memoria de nuestros desaparecidos estamos aquí presentes esperando que esto allane caminos de verdad y justicia. Muy buenos días. Agradecer a la Comisión Interamericana, también a la Oficina del Alto Comisionado, al Comité contra las Desapariciones Forzadas y al Grupo de Trabajo el haber acompañado esta audiencia. Para los familiares de los desaparecidos es muy importante. Mi nombre es Janet Bautista, directora de la Fundación Nidia Erika Bautista. Esta audiencia es un hito histórico en la Comisión y es un hito también para los familiares de los desaparecidos. Nosotras somos una organización de víctimas de desaparición forzada que acompaña 600 casos en 7 regiones del país y dentro de ellos de agentes del Estado de los años 80, 90 y en adelante, incluida la protesta social, que han ocurrido bajo el conflicto armado y particularmente en operaciones de inteligencia. Todos estos casos están en total impunidad, sin acceso al derecho a la información de esos archivos de inteligencia y no se avizora ninguna acción de la Fiscalía General de la Nación, de la Corte Suprema de Justicia y en algunos casos de la Jurisdicción Especial para la Paz dirigidas a superar esta vulneración de los derechos de las víctimas. Aunque la JEP ha emitido recientemente unas medidas cautelares para proteger los archivos de la Brigada 20 y los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, esto no alcanza otras brigadas en el país y todas las víctimas que no están acreditadas ante la JEP no van a tener la oportunidad de acceder a esa información. Entonces, es plausible, pero es limitado. La apertura de los archivos de inteligencia fue incorporada en las recientes recomendaciones de la Comisión de la Verdad, por lo cual constituyen obligaciones del Estado colombiano. Nosotras estamos luchando para que se implementen esas recomendaciones de la Comisión de la Verdad, pues son producto del acuerdo de paz gobierno-FARC, por lo cual tienen rango constitucional que no pueden seguir siendo incumplidas por el grave perjuicio a los derechos de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la información. La Comisión de la Verdad ha dicho garantizar de manera inmediata el acceso a la información de inteligencia y contrainteligencia que haya cumplido el término legal de reserva y garantizar un proceso gradual de levantamiento de la misma, de archivos de seguridad, inteligencia y contrainteligencia. Estas recomendaciones, por la negativa de los gobiernos precedentes al actual, están en el limbo. Ha puesto en el limbo la búsqueda de los desaparecidos, el paradero desde hace más de 35 años. Estos derechos han sido obstaculizados por el ocultamiento de los archivos de inteligencia que podrían dar luz sobre la suerte, el paradero y sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron desaparecidos nuestros seres queridos, profundizando con ello el daño a nuestra integridad mental, nuestro sufrimiento, prolongándolo, causado justamente por esa ausencia de información. Desde la perspectiva de género, de estos casos hacen parte mujeres y niñas desaparecidas que sufrieron tortura y violencia sexual, como en el caso de Nidia Erika Bautista, una intolerable violación de derechos humanos que sigue siendo invisibilizada en las desapariciones forzadas. Sobre ello, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU
se ha pronunciado en sus observaciones para subrayar la singular crueldad con que las desapariciones forzadas afectan a las mujeres y a los niños. Las mujeres que son sometidas a desapariciones son vulnerables a violencia sexual y otras formas de violencia de género. Para nosotros es muy importante que se destapen estos archivos militares. Hace un mes llegó a nuestra oficina un coronel que fue comandante de la 20 Brigada de Inteligencia y Contrainteligencia que desapareció Anidia Erika. Y nos llevó este documento. Hemos esperado 35 años para saber, para tener la orden de la desaparición de Nidia Erika, 35 años. Lo llevamos a la fiscalía, al señor, y la fiscalía no ha hecho nada. Entonces, no ha valorado ni el documento ni el testimonio del señor. Fuimos también con las Naciones Unidas a la fiscalía y para la fiscalía esto no es importante. Si hubiéramos conocido esto con mayor anticipación, y así como esto deben haber muchísimos documentos, tal vez hubiéramos alcanzado más verdad y más justicia y sobre todo garantías de no repetición. Muchas gracias. Buenos días, Eli Hernández de ProBúsqueda. Como establecen los tratados universales y regionales, así como la jurisprudencia a nivel de derechos humanos, la desaparición forzada se caracteriza por la negación de las autoridades presuntamente involucradas en reconocer una captura o privación de libertad y por el ocultamiento de información sobre la misma. Y es precisamente el sostenimiento de dicho silencio en nuestros países lo que sigue alargando en el tiempo los múltiples efectos nocivos de este flagelo. En El Salvador, como ejemplo, a finales del año pasado, tras ser desclasificada información por la Agencia Central de Inteligencia, una familia pudo tener certeza sobre el destino de un profesor del área rural capturado en 1978 a manos de elementos de cuerpos militares de la época. La víctima fue una de las más de 8.000 personas desaparecidas adultos que se han registrado por organismos durante el conflicto armado. A ello se suman más de 1.000 casos de niñas y niños desaparecidos recopilados por ProBúsqueda y por el mismo Estado. Tuvo que recurrirse a una fuente oficial fuera de El Salvador para conocerse parte de la verdad, dado el blindaje que supone el acceso directo a los registros del Ministerio de la Defensa Nacional. Y es que, a pesar que la entrada en vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública en 2012 viabilizó la búsqueda de respuestas sobre casos de violencia durante el conflicto armado en el país y que permitió la entrega de alguna información del ente militar a familiares, su aplicación se neutralizó cuando, bajo el argumento de la inexistencia de la información o apelando a limitantes derivadas de asuntos de seguridad nacional, el Ministerio de la Defensa Nacional ha frenado cualquier intento de autoridades de verificar en sedes militares si existen o no archivos relacionados a la desaparición forzada y otros crímenes, como ocurrió con el bloqueo de ingreso a dichos recintos de magistrados del Instituto de Acceso a la Información Pública en 2012 y 2019. El ente militar ha evadido una y otra vez el cumplimiento de obligaciones emanadas de sentencias de la Corte Interamericana, de procedimientos constitucionales de habeas corpus, de resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, como ya se dijo, de órdenes judiciales en causas penales como la del Mozote o de peticiones de información de la Fiscalía General de la República. Esta actitud negligente es recurrente y ha sido respaldada por todos los gobiernos elegidos desde los acuerdos de paz y lleva a conjeturar tres elementos. Uno, el favorecimiento del encubrimiento que beneficia a los responsables de la desaparición forzada en detrimento del dolor de las familias que padecen sus efectos. Dos, que cada gobierno se ha asegurado el respaldo de las Fuerzas Armadas a cambio de, entre otros, mantener el blindaje de dichos archivos. Y tres, sostener
una versión de la historia del conflicto parcializada. ProBúsqueda, a través de investigaciones propias, ha recopilado y sistematizado información sobre ciertos operativos militares y ha demostrado que las más altas autoridades militares salvadoreños han tenido conocimiento de la práctica de desaparición forzada de niñas y niños. En base a ello, también ProBúsqueda ha logrado resolver más de 463 casos de niñas y niños desaparecidos en el mundo. Y con información oficial se lograría resolver muchos más. En resumen, lo anterior muestra que la situación no ha variado nada desde el año 2019, fecha de la última visita in loco que realizó esta comisión a El Salvador, por lo que se solicita a esta honorable comisión reiterar la observancia de sus recomendaciones tendientes a sistematizar y poner a disposición información dentro del Estado relacionada a estos hechos de violencia. Y dos, el cumplimiento del Estado de El Salvador de su normativa interna y los tratados universales y regionales. Gracias. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Paulo René Estrada Velázquez, soy hijo de Otto René Estrada Illescas y sobrino de Julio Alberto Estrada Illescas, ambos detenidos y desaparecidos por la política estatal guatemalteca de desaparición forzada en 1984. A lo largo y ancho del continente hemos vivido un continuum de violencias como resultado de una serie de gobiernos autoritarios y dictaduras militares, las cuales han utilizado la práctica sistemática de la desaparición forzada como un elemento represivo de las políticas de seguridad nacional implementadas por las fuerzas de seguridad de los países en las dictaduras y conflictos armados que la mayoría de los países del continente hemos sufrido. En Guatemala, los primeros casos donde se evidencia la práctica sistemática de desaparición forzada es en la década de 1930, en la dictadura del general Jorge Ubico, posteriormente durante la época contrarrevolucionaria de mediados de 1954, en donde se reportan personas desaparecidas en la costa sur del país como castigo ejemplificante dirigido a los beneficiados por la reforma agraria de los gobiernos de Juan José Arévalo Bermejo y Jacobo Arbenz Guzmán. Sin embargo, es el caso de los 28 dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo, capturados ilegalmente, torturados, ejecutados y desaparecidos entre 1965 y 1966, lo que marca el comienzo de la política estatal de desaparición forzada, la cual fue implementada por las fuerzas de seguridad del Estado y operativizada por el sistema clandestino e ilegal de inteligencia militar guatemalteco, según la doctrina de seguridad nacional y los documentos militares vigentes durante el conflicto armado en el país. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el conflicto armado interno dejó 200 víctimas de ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Asimismo, el punto resolutivo número 19-04 del Congreso de la República de Guatemala, de fecha 28 de julio del 2004, declara de urgencia nacional la búsqueda y localización de los 45,000 guatemaltecos y guatemaltecas que se encuentran detenidos ilegalmente y desaparecidos, e insta a los organismos del Estado a impulsar las medidas legales y humanas necesarias para alcanzar tan noble objetivo. Los familiares de las víctimas tenemos el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, conforme a las leyes internas y los estándares internacionales emitidos por los órganos y mecanismos del sistema de las Naciones Unidas e Interamericano. La mayoría de los casos de personas detenidas, desaparecidas, permanecen en la impunidad, lo cual es el producto de la fragilidad del sistema de justicia guatemalteco, el ataque sistemático que son víctimas los operadores de justicia por sus buenas prácticas, las amenazas e intimidaciones que somos objeto, las víctimas y sujetos procesales que impulsan procesos de justicia en el país. Asimismo, el número de osamentas de víctimas de desaparición forzada y ejecución sumarias que han sido recuperados gracias a la investigación de sociedad civil y víctimas, apenas sobrepasa el 4% de la totalidad de las víctimas. Estas han sido localizadas en cementerios clandestinos, ocultos dentro de zonas, destacamentos y bases militares, desconociéndose aún el destino y paradero de los cuerpos o fragmentos óseos de la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno. A pesar de las múltiples sentencias, entre las que se encuentra el caso Gudiel Álvarez y otro diario militar,
Tuito Gil, Blake, Chitay Nechi y otros, García de Familiares, Bamaca Velázquez, Panel Blanca, miembros de Aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, Molina Teisen, Masacre de Aldea Los Josefinos, en ninguno de estos casos el Estado ha impulsado una estrategia de búsqueda de las víctimas y por las cuales fue condenado, y al contrario, lo que se ha impulsado es una política de impunidad y olvido, evidenciada en la poca voluntad que las sentencias han cumplido de cumplir las sentencias y ejecutar en su totalidad lo que manda la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que sí nos queda claro es que en Guatemala el trabajo de las organizaciones de víctimas ha demostrado que los destacamentos, las zonas y bases militares fueron utilizadas como centros clandestinos e ilegales, empleados para la retención, tortura, ejecución y ocultamiento de cuerpos de personas que fueron catalogadas como enemigos internos según la doctrina de seguridad nacional y los manuales militares vigentes en la época. Así es como en varias ocasiones hemos obtenido información de la posibilidad de encontrar a una persona desaparecida dentro de una zona militar y hemos salido con 565 osamentas, como lo es el caso de la zona militar 21 de Cobán, donde actualmente opera el Centro Regional de Entrenamiento, de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, que se basa en la doctrina de las Naciones Unidas. Pero no solo ahí hemos encontrado personas desaparecidas, en las fincas privadas también fueron utilizadas como para que operaran destacamentos militares, pero también como centros clandestinos de detención y ocultamiento de cuerpos. Además, la fragilidad del sistema de justicia guatemalteco, uno de los principales obstáculos para garantizar a las víctimas su derecho a la verdad, justicia y reparación y medidas de no reparación, lo constituye las barreras para acceder a los documentos militares y las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron en alianza en el sector empresarial nacional y transnacional. Las víctimas hemos sido testigos de los intentos de destrucción y ocultamiento de archivos policiales, como es el caso del Archivo Histórico de la Policía Nacional, acervo documental que consta de 80 millones de documentos y los cuales han sido fundamentales para esclarecer la verdad y el acceso a justicia a las víctimas y familiares de víctimas de desaparición forzada. Estos documentos nos han servido para localizar personas desaparecidas que fueron enterradas como XX o NN, como sucedió en el caso del Diario Militar. En el caso de los archivos militares, estos se han logrado obtener por las acciones de búsqueda de justicia de las víctimas, las cuales han presionado para que esos archivos sean hechos públicos a pesar de que la firma de la paz se ha negado su existencia. Documentos como el Diario Militar demuestran lo contrario. Actualmente y después de muchos años de lucha se han obtenido planes, manuales, directrices y apreciaciones, entre otros documentos por medio de órdenes judiciales en las cuales se ha resuelto que dichos documentos son de carácter histórico al haber finalizado el conflicto armado interno y regresar a la y haber regresado a la democracia, superando el argumento que aún son reservados, ya que son parte de la seguridad nacional. Dichas acciones nos permitieron desmentir la versión del Ejército y hoy en día sabemos que se encuentra a cargo este fondo documental del Departamento de Ayudantía del Ejército, que se encuentra bajo el mando del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Asimismo, durante los allanamientos de captura en varios procesos de justicia tradicional, se han secuestrado archivos y bibliotecas completas, las cuales contienen planes, manuales, directrices y apreciaciones, guías, así como fichas de personas reportadas como desaparecidas, las cuales fueron extraídas en copias y en originales de los archivos de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como trofeos de guerra. Estos documentos son el producto de más de 40 años de exigir al Estado esclarecer los hechos de los cuales nuestros familiares fueron detenidos y desaparecidos. Hemos logrado acceder a documentos de Fuerzas de Seguridad del Estado y somos testigos de la existencia de los archivos militares, policiales, y esto nos permite buscar y encontrar a nuestras familias. Pedimos a la Comisión, gracias, gracias. Solicitamos y pedimos a la Comisión la desclasificación de los documentos militares y de seguridad para ponerlos a disposición de la población, los cuales sabemos de su existencia al haberlos visto en diligencias judiciales, siendo el caso de Guatemala algo notorio, dado que las personas que enfrentan los procesos judiciales por operativizar la política estatal de desaparición forzada cuentan con copias o incluso originales de los documentos militares con información de personas en sus residencias. La CIDH, le pedimos que la CIDH le pida al Estado que ponga a disposición de manera urgente del Ministerio Público, de las Fiscalías, de los órganos jurisdiccionales, la Procuraduría de Derechos Humanos, las víctimas y sociedad general, los documentos militares generados durante el conflicto armado interno y de represión que vivieron la sociedad colombiana, salvadoreña, guatemalteca y en toda la América Latina. Así como que se torne operativo los derechos de la verdad, justicia y reparación. I'm sorry, I have to stop you now. You can complete on your second half. I now invite our special guest,
Señor Maldonado to please make his statement. Eight minutes. Muy buenos días, un saludo especial a las autoridades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes de sociedad civil y demás personas presentes o que nos siguen virtualmente. Soy Guillermo Fernández Maldonado Castro, participo en mi capacidad de representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a invitación de la Comisión y las organizaciones de sociedad civil solicitantes de esta audiencia. Estoy aquí para ofrecer información de forma oral e informal, sin estar bajo juramento, y transmitiré un mensaje conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América Latina, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias. Ello debido al limitado tiempo disponible y sin perjuicio de la autonomía de cada entidad. Nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de Naciones Unidas en virtud del convenio de 1946. Mis primeras palabras son de homenaje a las personas desaparecidas, sus familias y allegados, y a las personas buscadoras que luchan a diario por esclarecer las desapariciones. Por décadas han defendido los derechos a la búsqueda, verdad, justicia, memoria, reparación y no repetición. Gracias a su valiente e incansable exigencia, se han iniciado y consolidado reformas para erradicar y prevenir este crimen que lacera a las víctimas y afecta a toda la humanidad. Sin acceso a la información es imposible el acceso a la verdad y a la justicia. Pese a avances, siguen vigentes profundos retos para el derecho a la información de familias y allegados de personas desaparecidas, así como para instituciones a cargo de la búsqueda e investigación. A título de ejemplo, en Colombia el universo de personas desaparecidas en contexto y en razón del conflicto asciende a 104.606, que incluye desaparición forzada y otras formas de desaparición. Frente a su magnitud y gravedad, el acuerdo de paz ha sido una oportunidad para esclarecerlas. Destacamos el compromiso del gobierno que ha aceptado la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar comunicaciones individuales y también el proyecto de ley de fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas. Al mismo tiempo, es importante que se adopten mecanismos efectivos y expeditos de seguimiento a la ley para el acceso a la información sobre violaciones de derechos humanos. En México, donde hay más de 110.000 personas oficialmente reconocidas como desaparecidas, destaca la norma que prohíbe clasificar como reservada información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y también los precedentes garantistas de la Suprema Corte y órganos de transparencia. Pero es preciso dar otros pasos, en especial en la procuración de justicia, la seguridad pública y los derivados de la falta de emisión de registros y bases de datos previstos en la ley. Por su lado, la Organización Internacional sobre las Migraciones ha reportado la desaparición de más de 5.000 personas migrantes en Centroamérica y México entre 2014 y 2022. Estos retos fueron identificados por el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada en su visita a México. La aplicación de sus recomendaciones es clave, como la implementación y fortalecimiento de mecanismos de cooperación regional para la búsqueda e investigación de las desapariciones y el acompañamiento a las víctimas. Para ello, es prioritario que los Estados establezcan mecanismos eficientes e integrales y fortalezcan respuestas coordinadas, como el mecanismo de apoyo al exterior, que aseguren que las autoridades encargadas de la búsqueda y de investigar las desapariciones, así como los familiares y allegados, tengan acceso pleno y oportuno a toda información para localizar a las personas desaparecidas, sancionar a los perpetradores y reparar a las víctimas. Este acceso incluye la información de fuerza pública, agencias de seguridad del Estado o con funciones de inteligencia e información administrativa de utilidad en la búsqueda. Cuando la información pueda suponer riesgos para la seguridad nacional, se debe establecer medidas de confidencialidad, pero no impedir su acceso a las instituciones a cargo de la búsqueda e investigación, las familias y toda persona con un interés legítimo. Es preciso que los Estados adopten medidas de preservación de archivos para su consulta,
incluso procedimientos para identificar y desclasificar la información de interés público. Toda persona con interés legítimo debe poder acceder a la información sobre los progresos en la búsqueda de las personas desaparecidas y la investigación de su desaparición, incluso procedimientos penales. Dicho derecho debe estar protegido y garantizado en todas las fases de los procesos de búsqueda e investigación. Esto incluye el deber de las autoridades de informar a las víctimas, allegados y representantes sobre las acciones realizadas, los retos encontrados y los resultados obtenidos. Estos principios aplican a casos del presente y del pasado, por lo que se debe permitir el acceso a toda información disponible para el esclarecimiento de los casos del pasado, como por ejemplo en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Uruguay, en Honduras o El Salvador. El acceso a la información es imprescindible para acceder a la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Más aún, el acceso a la información es imprescindible para la satisfacción de los derechos de las víctimas, el fortalecimiento democrático y la consolidación de una paz estable y duradera. Es imprescindible para que las víctimas y la sociedad puedan confiar en las autoridades a cargo de la búsqueda, la investigación, sanción y reparación de estas graves violaciones. La oficina que represento, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas Involuntarias, continuaremos exhortando y acompañando a los estados para fortalecer el acceso pleno y efectivo a la información en favor de las estrategias estatales para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas y su impunidad. Reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las víctimas en la exigencia de sus derechos y a las autoridades estatales para cumplir sus obligaciones de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Muchas gracias. Thank you very much, Senor, for keeping within time, in fact, using less time. That is so good. Thank you. I now invite my colleagues to intervene, and I call on the country rapporteur first. No, I'm sorry. The country rapporteur to make her intervention. Okay. Thank you very much. Well, your country rapporteur of... No, thematic. Thematic. Sí. Muchas gracias. Lo voy a iniciar como relatora temática. Quiero iniciar con un cordial saludo, en primer lugar, a los representantes de la sociedad civil, también a nuestro querido amigo y colega Guillermo Fernández Maldonado, quien siempre nos acompaña desde la oficina del Alto Comisionado. Hablar de desaparición forzada, y no tengo yo que decirles lo que eso significa, implica hablar de una violación compleja de derechos humanos. No es solamente la vida, no es solamente la integridad, y por eso la Corte Interamericana, desde este primer caso tan simbólico, histórico, Velázquez Rodríguez, establece que la búsqueda de las personas desaparecidas es una obligación del Estado y que no puede recaer solo en los familiares. Y si a esta búsqueda general, en el caso de desaparición, se suma la situación de las mujeres que la señora Yaneta, quien saludo de manera especial, nos plantea, estamos hablando de un deber reforzado. Entonces, en esa línea, yo quería hacer un par de comentarios más que preguntas. Y me voy a centrar, si me lo permite, señora Yanet, en su labor, en su búsqueda, en el caso de su hermana, de su esposo, y en todo lo que significa la desaparición forzada, en primer lugar para las víctimas, pero también para los familiares, y dentro de los familiares lo que significa la búsqueda que realizan las mujeres, que ha estado totalmente invisibilizada. Cuando se habla de desaparición forzada y mujeres, muchas veces se ha dicho, bueno, las mujeres desaparecidas, pero la Comisión Interamericana, y estamos trabajando en eso, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, habla también de las mujeres buscadoras, que aprenden, porque nadie te enseña en ninguna universidad cómo buscar. Aprenden en el día a día. Las mujeres buscadoras de Colombia y en México, las que llaman las locas de las palas, y las llaman así porque van con las palas a escarbar. Creo que es muy importante que en el análisis de la desaparición forzada se trabaje con este enfoque de género. Y estamos aquí hablando de la violación compleja y en el caso concreto de las mujeres, cómo la violencia sexual está inmersa y está invisibilizada.
fue la Comisión de la Verdad de Guatemala, luego la del Perú y luego la Corte con el caso Campo Algodonero, cuando dice que si aparece el cuerpo de una mujer asesinada con indicios, o desnuda o con daños en los genitales, se puede hablar de violencia sexual. Y eso está totalmente invisibilizado. Y en esa línea estamos hablando de acceso a la información y de archivos. ¿Cómo encontrar la información sobre las mujeres que seguramente no fueron incluidas en los archivos? Entonces, yo identifico como dos etapas. Una, encontrar los archivos y lograr abrirlos. Y luego, cómo recuperar esa información que no fue registrada en archivos. Si vamos a hablar de acceso a la información, si vamos a hablar de trabajo a los archivos, que considero que es importante, desde ya tenemos que pensar en metodologías para buscar la información en esos archivos que no van a hablar de las mujeres. Y eso es algo que tenemos que empezar a trabajar con metodologías particulares. Y creo que el caso de Colombia, por ejemplo, con este conocido informe Noche y Niebla, que ustedes conocen también, empezó a trabajar luego del Centro de Memoria Histórica tratando de buscar, quizás en una línea, quizás en un testimonio, lo que no se había dicho. En ese sentido, desde la Comisión Interamericana, más que preguntas, quisiera que siguieran contándonos las historias sobre qué fue esta búsqueda para las mujeres y también comprometernos a apoyar, y aquí está el equipo de la Comisión y nuestro relator, a apoyar con lineamientos para desclasificación de archivos con un enfoque de género. Porque es fundamental, si no se empieza a poner este tema desde la búsqueda, no se va a encontrar. Entonces, sí nos gustaría, por favor, que nos pudieran contar más ustedes, en el caso particular de las mujeres. Señora Janet, mi reconocimiento, mi respeto a la lucha que usted hizo por su hermana, por su esposo, en el exilio, regresando a Colombia, a seguir buscando. Es algo que la Comisión respeta y valora. Gracias, Presidenta. Second Vice President? Oh, Country Rapporteur. No, you're not speaking as such. No. I want to defer to No. I will defer to Commissioner Long. No, you can't do that. Yes, I can. I can do? No, you can't. I am in control. All right. Well, I haven't put up my... No, you don't have to put it up. I'm sorry. Thank you very much, Commissioner McCauley, and thank you very much, Commissioner Rallon, for allowing me to speak now. I want to start off by, first of all, saying the information on the magnitude of forced disappearances is quite dramatic, and sometimes we lose the humanity of the situation and the numbers. And I want to appreciate the display here because of the faces of the persons. Some of the persons, a fraction of the persons have disappeared, and I also want to recognize the testimonies of those of you who have also lost family members in this, and thank you for your commitment and determination to get to justice. I think it is very clear that information is the precondition for justice, for reparations, for obligations of non-repetition, and for state accountability. And to the extent that you can't access information because, of course, they are conspiracies of secrecy that protect those who have committed these atrocities, I think we have a collective commitment to address that. So I just wanted to start off by saying that. I have had a chance to look at some of the standards of the Inter-American system, and like my sister, Commissioner Mantilla, understand that within the Inter-American Human Rights System, there are very clear standards on the right to information in the context of forced disappearances. And she's already alluded to some cases, but it seems to me, I just want to reiterate that the court has pointed out that the state should never deny access to information to members of the judiciary that can verify legitimate, unless they can verify the legitimate objective of confidentiality. And I start that way because what I want to ask you, to what extent have you used the court system to get over this hurdle of inaccessibility of military and security records, and what has been the result of those efforts having regard to the clarity of the conventional control around this question? I have another question, but I want to defer to
Commissioner Alon, and if I get chance again, I will come back. Thank you very much. Gracias, Presidenta. Quisiera, antes que nada, dar unas palabras de reconocimiento a la labor de todas las personas buscadoras y que ustedes en esta audiencia pues, regional son la voz de muchas personas más. Hay una valiente labor, hay sin duda alguna una actitud ante un dolor, ante una pérdida heroica que ha permitido tener avances muy importantes en memoria, en verdad, en justicia. Yo quisiera hacer dos comentarios específicamente porque en el desarrollo de esta audiencia, con los comentarios que se han dado, existen sin duda alguna muchos desafíos y uno de ellos tiene que ver con la investigación. Sin duda alguna, todavía a nivel de las distintas fiscalías hay muchas veces un desafío tanto de tener las suficientes personas, de tener el enfoque adecuado de derechos humanos, pero sobre todo que permita que cualquier indicio, cualquier información, por pequeña que sea, sea una información que se le dé la máxima importancia posible y que sirva para que de forma diligente los estados puedan avanzar en las líneas de investigación y encontrar con ello verdad, encontrar con ello justicia. Y el otro aspecto es relacionado al acceso a la información. El acceso a la información, creo que como bien se ha mencionado, debe de incluir la totalidad de información. Es decir, la excepción es aquellos aspectos muy puntuales de seguridad pública, pero no habiendo una situación extraordinaria, un procedimiento especial debe ser este acceso a información lo más amplio posible, ágil posible, que permita poder avanzar, ya que, digamos, el acceso a la información tiene una doble vertiente. Por un lado, es necesario para poder avanzar en las investigaciones de las víctimas, pero por otro lado, en la medida que se da un acceso pleno a la información, también hay una voluntad, una transparencia de las autoridades que coadyuvan a que los procesos no se queden detenidos por décadas, sino que avancen y eso genere también una reparación desde el punto de vista social más amplia, una reparación en donde con justicia, pues obviamente se pueden tener sociedades en donde todas las personas encuentren una reparación desde un punto de vista colectivo. Es por ello que agradezco la información que han presentado el día de hoy y siendo por ello una audiencia regional, creo que estos dos puntos de los desafíos en investigación y en el máximo acceso a la información son los aspectos más destacables. Muchas gracias. Thank you, Commissioner Allen. I now invite the Executive Secretary to make interventions. Gracias, señora Presidenta. Muy buenos días. Me congratulo de tener esta audiencia en el segundo día del periodo de sesiones y un día antes del 8 de marzo. Me parece muy importante hacer visible la labor de las mujeres que buscan, de las mujeres que buscan en Colombia, en El Salvador, en Guatemala, en México, en Honduras, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, las mujeres que buscan justicia y las mujeres que de alguna manera por un afecto de lo personal han hecho de la búsqueda un asunto político. Y creo que eso es lo más importante cuando hablamos de la justicia con enfoque de género, de cómo los relatos de las mujeres, los afectos de las mujeres, el ansia de entender qué pasó y hace que hoy estemos reunidos el sistema de Naciones Unidas, representado por Guillermo Maldonado, y el sistema interamericano, para no solamente exigirle a los estados responsabilidad y deber de diligencia en las investigaciones, sino también para preservar la historia y para hacer una
voz constante en la búsqueda de justicia. Venir al sistema interamericano y hacerlo público es sin duda un logro para muchas de las organizaciones, pero también es un logro para los propios sistemas de derechos humanos poder tener este asunto como un tema prioritario en nuestras agendas y como un tema siempre visible. En este periodo de sesiones habrá otra audiencia sobre personas desaparecidas y habrá también el día de mañana un comunicado de prensa sobre el valor de las mujeres que buscan a sus familiares. A mí me gustaría, Janet Bautista, hacerle una pregunta. Ayer tuvimos una conversación sobre esta iniciativa de ley en Colombia sobre mujeres buscadoras. Y nos gustaría mucho, a mí me gustaría mucho escuchar cuál es el valor de esa iniciativa, porque al ser esta una audiencia regional que en este momento se está transmitiendo en vivo a todo el continente, nos gustaría conocer cuál es el valor añadido que usted ve en iniciativas de esa naturaleza y saber si este es un ejemplo replicable para otros contextos de la región. Gracias a los compañeros de El Salvador y de Guatemala, ProBúsqueda, por su incansable trabajo de más de 30 años y gracias por venirnos a contar un relato personal al compañero de Guatemala. Thank you, President. Thank you. I now invite the Special Rapporteur on Freedom of Expression. You have 2 minutes. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, este es un tema muy importante para la Comisión. Hacia el año 2020, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicaba su informe de Derecho a la Información y Seguridad Nacional, que guarda conexión con esto. La Comisión tuvo a bien designarme para representar a la Comisión en el caso Flores Bedregal, que tuvo su audiencia en febrero del año 2022 y que este año, en enero del 2020, apuntó y reforzó estándares al respecto que quisiera compartir con ustedes. Se indicó por parte de la Corte que el acceso a la información que consta en los archivos de las fuerzas militares resulta indispensable para esclarecer la responsabilidad estatal y satisfacer el derecho a la verdad. Y en este efecto, indicó la Corte que las autoridades deben, y quiero hacer énfasis en el verbo imperativo, deben desclasificar archivos y documentos de las fuerzas de seguridad, y este es un caso de desaparición forzada que apunta en la dirección planteada por los solicitantes de esta audiencia. La Corte también indicó que se requiere de un rol activo por parte del Estado. Esto quiere decir que no basta con que se alegue la inexistencia o la dificultad de acceder a esa información, sino que si es necesario se debe reconstruir la información que pueda conducir al derecho a la verdad. Se ha indicado su estrecha vinculación con el derecho a la administración de justicia y en distintas sentencias de la Corte, la relación de la información con la justicia, la relación de la información con la memoria y la relación de la información con la verdad es nítida. Pero quisiera hacer referencia a una dimensión que defendió la Comisión, en este caso ante la Corte, y la dimensión de los familiares y las víctimas, y tengo que hacer referencia a Erika Arellano Bautista, que se exhibió en esta audiencia un documento de la desaparición de su madre. Y es que en el sentir de la Comisión Interamericana, a los familiares les asiste un interés especial en conocer la información, puesto que esa búsqueda debe entenderse como parte de la construcción y la reconstrucción de la identidad propia, del auscultar sobre dilemas íntimos y cotidianos, e incluso estos documentos muchas veces pueden ser vehículos para reencontrarse con fragmentos que rememoran lo arrebatado. Y quisiera cerrar con una pregunta, y es si consideran que en las instituciones de los países en los que trabajan hay disponibilidad de avanzar en políticas de acceso a la información y desclasificación de información en casos de desaparición. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much. We have run out of time for the commission, so I will hold my comments until the close of the matters. I feel very strongly about this is one of the most painful violations that can occur to anyone, any of our loved ones, and it's unimaginable the continuity of the pain. I now invite you to make your final comments. 22 minutes, I believe. Let me just double check. Yes.
No, 20 minutes, sorry. You lose 2 minutes. Bueno, muchas gracias. A nombre de la Fundación Nidia Erika Bautista y de los compañeros, nuestros hermanos de lucha, por sus palabras, por el reconocimiento que han hecho de nuestra labor. Para nosotros es importante que, y tenemos la petición que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúe, y también el Comité sobre Desapariciones Forzadas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, continúen sus esfuerzos, ojalá con pronunciamientos y de otras maneras, con monitoreo, con seguimiento, y que pueda ser posible una audiencia de seguimiento de esta audiencia para poder profundizar más, y que permita la presencia de los estados y que permita la presencia de pronto directa de los órganos de Naciones Unidas que no pudieron estar aquí presentes, para que se escuchen las voces de las víctimas y sobre todo para que se tracen caminos para la superación de la situación. Para nosotros es importante que la comisión se dirija a los estados de Colombia, Guatemala y El Salvador para que aceleren los procedimientos de desclasificación y apertura de los archivos de inteligencia relativos a desapariciones forzadas, de modo que contribuyan a arrojar luz tanto sobre el paradero, pero también sobre los autores del mismo en términos de esclarecimiento. Nos preocupa también la desprotección en que y de las mujeres buscadoras, de las personas buscadoras y que trabajan también para que se desclasifiquen los archivos de inteligencia, lo cual puede ser un factor de riesgo que aumenta su vulnerabilidad. Entonces nos parece muy importante esto y pensamos que debería ser la desclasificación de los archivos parte de la política pública de búsqueda de los estados y que estos archivos deberían ser patrimonio de la humanidad. Ya para responder a la pregunta, tal vez después podemos ampliar un poco más, sobre la ley de buscadoras, les hemos traído una copia. Nos hemos sentado con 8 organizaciones de mujeres y de mujeres negras, de mujeres afrodescendientes, de mujeres indígenas, de mujeres campesinas en todo el país. Y al escuchar sus clamores, hemos visto que los derechos civiles y políticos a la vida, a la integridad sexual, a la integridad física, el derecho a no ser secuestradas, el derecho a no ser extorsionadas, el derecho a no recibir amenazas o represalias por buscar a los desaparecidos, no ha sido considerado delitos por la Fiscalía General de la Nación. Prácticamente los asumen como daños colaterales. Entonces, durante más de 35 años que han sucedido las desapariciones en Colombia, no han investigado ningún delito de violencia contra la mujer, contra las mujeres buscadoras. Eso, unido a la realidad de que la carga ha quedado en los familiares de las víctimas, la carga de la búsqueda, y ha afectado sus derechos económicos, sociales y culturales. Las mujeres llegamos a viejas sin seguridad social, sin pensión, sin empleo remunerado, y hemos hecho lo que le corresponde al Estado. Y el Estado no nos ha reconocido, sino que al contrario, nos ha perseguido. Entonces, las amenazas, las represalias que recibimos, aquí está mi hija, que es la coordinadora jurídica de la Fundación, que enfrenta numerosos peligros por ayudar a las víctimas de desaparición forzada. ¿Ya se me cumplió el tiempo? Bueno, entonces, digamos que esta ley tiene todavía muchos riesgos en el Parlamento, en el Congreso de la República.
ha sido dilatada, ha sido boicoteada por parlamentarios de la derecha, que ha prolongado durante varios meses el nombramiento de los ponentes que deben presentar un informe para que sea ingresado a debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Y ahora se están oponiendo con un argumento que no cabe para la ley, que es que deben tener el concepto de varios ministerios, de vivienda, de trabajo, de justicia y la unidad de víctimas, y que por no haber recibido esos conceptos, ellos no le pueden dar trámite. Entonces, tememos que antes que el 19 de junio, que se cumple esta legislatura, se cierre, se archive esta ley, porque no hay voluntad política para tramitarla. Eso es terrible para nosotras, porque hemos luchado mucho tiempo para hacerla, la hemos creado con el saber popular y con el saber intelectual de las mujeres, y esta es la esperanza que no queremos perder. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Quisiéramos, frente a la pregunta que hace el comisionado Pedro Vaca, decir que si existe voluntad, efectivamente en este momento, por ejemplo, en el caso de Colombia, no podemos quedarnos en la coyuntura de un funcionario o un gobierno y debemos avanzar justamente desde esa voluntad a una profundidad. Por ejemplo, en el caso de Colombia tenemos la ley 1712 y la ley 1621, ambas son de acceso a información reservada, incluso una de ellas plantea claramente que en casos de graves violaciones a derechos humanos no hay reserva. Tenemos la sentencia C-67 de la Corte Constitucional del 2018, que revisó el decreto 589 del 2017 de la unidad de búsqueda para decir justamente que no tiene reserva, pero en la práctica, durante 5 años, la unidad de búsqueda no pudo acceder a una información de archivo militar. No hemos podido acceder en la mayor parte de casos en justicia ordinaria. Entonces, se requiere reglamentar estas leyes, directivas ministeriales del Ministerio de Defensa y de otros que ordenen claramente cómo debe aplicarse estas leyes en los diferentes destacamentos y no quede a la voluntad de la brigada militar. Segundo, consideramos que el acceso a la información reservada no puede ser solamente en el escenario de la justicia transicional ni en acciones extrajudiciales. Nosotros tenemos derecho también a la justicia en el marco de la justicia ordinaria. Y en Colombia tenemos ese riesgo latente con el argumento de la confidencialidad, lo extrajudicial y lo humanitario. Esto no puede negar que la información que tenga carácter reservado pueda ser de acceso también a los familiares e incluso a toda la sociedad. Tercero, consideramos que el seguimiento a esta audiencia va a ser muy determinante no solamente para los 3 países que estamos aquí presentes, sino para todo el continente. Nosotros consideramos que el acceso a información reservada nos va a ayudar a que esas cifras tan alarmantes de miles de desaparecidos y desaparecidas puedan disminuir, encontrándolos. Y encontrándolos no solamente sus cuerpos, sino sobre todo qué fue lo que les pasó, la verdad, y eso allá en el camino de justicia. Nosotros confiamos en ustedes. Por eso reiteramos, ya por último, que una opinión consultiva en la Corte Interamericana nos puede ayudar por lo menos a clarificar ese camino. Insistimos en ello, creemos que es viable. La opinión consultiva 08 sobre habeas corpus nos abrió muchos caminos. Gracias. Bueno, en el caso de El Salvador, en cuanto a si podemos vislumbrar algún avance en políticas de acceso a la información pública, creemos que la ley de acceso a la información, que fue una de las mejores leyes que pues se han creado, ¿verdad?, a partir del año 2012, pues es un antecedente bastante importante, ¿verdad?, en la historia de la transparencia en El Salvador, pero que fue, pues, como hablábamos, siendo estéril, ¿verdad?, o volviéndose estéril a partir de
pues las mismas, los mismos bloqueos al Instituto de Acceso a la Información Pública, específicamente pues en casos de solicitudes al Ministerio de la Defensa, el mismo Ejecutivo pues bloqueó la verificación por parte de magistrados del instituto a estas fuentes militares. Y si eso era una limitante, ¿verdad?, esta misma actuación contradictoria de parte de instituciones del Ejecutivo, ¿verdad?, creo que la situación actual también es un poco más gris, ¿verdad?, un poco más preocupante, dado el debilitamiento institucional que pues se ha forjado, ¿verdad?, a partir de este Ejecutivo que está actualmente en funciones. Creemos que se puede también encauzar las investigaciones, ¿verdad?, con otras fuentes, pero hay, como mencionábamos, ¿verdad?, un punto que siempre queda en el limbo, que es pues esta información que no se ha podido acceder. ProBúsqueda ha realizado varias investigaciones sobre operativos militares, siguiendo algunos estándares de la Corte Interamericana. Una de ellas pues es este caso de un operativo militar en 1981, en donde pues se desaparece a uno de los niños, a un niño de los que están pues ya con sentencia por la Corte Interamericana, y donde se ha pues visualizado el uso de armas químicas, ¿verdad?, a partir de cables liberados por la Agencia Central de Inteligencia. También por otros cables se sabe del uso, ¿verdad?, de ataques a población civil en este operativo. Se dan varios detalles, ¿verdad?, que han sido también entregados a la Fiscalía General de la República. Son alrededor de 5 investigaciones que se han hecho, se las podemos entregar también a esta comisión. Y pues reiteramos, ¿verdad?, nuestra preocupación por esta situación más, cada vez más incierta, ¿verdad?, que no colabora con llevar la satisfacción, ¿verdad?, de conocer la verdad a los familiares de desaparecidos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en el caso de Guatemala, yo quisiera también traer a la mesa los nombres, a esta audiencia, los nombres de Aurelina Farfán, de Blanca Hernández, de Marcia Méndez, que fueron las madres, las hermanas, las esposas que nos enseñaron a nosotros, la siguiente generación, a buscar. Yo estoy aquí porque Aurelina Farfán me agarró de la mano y me dijo: mijo, esto es buscar. O sea, y si hemos logrado aprender, hemos tenido metodologías, fue porque ellas desarrollaron metodologías sin ser investigadoras para poder documentar las graves violaciones a derechos humanos, y es gracias a ese trabajo de 30 años de FANDEGUA, la Asociación de Víctimas de Familiares Detenidos de Guatemala, que es que podemos decir que sabemos que los centros militares fueron utilizados como un centro de exterminio y de ocultamiento de cuerpos. Actualmente en Guatemala vivimos una situación bastante compleja, en la cual también vemos cómo en el Congreso avanzan leyes que promueven la impunidad y promueven que se siga generando el olvido. Leyes que tratan de sacar de la prisión a militares señalados y condenados de genocidio, de graves violaciones a derechos humanos. Los ataques hacia las mujeres que siguen buscando siguen latentes. O sea, en Guatemala la situación alrededor del acceso a la información es todavía muy débil. O sea, si tenemos información de documentos militares, ha sido por la lucha de estas mujeres y no porque el Estado no la haya dado. O sea, el mismo Estado nos negó en el 98 de que existían documentos militares, y ahí está la prueba de que sí existen. La información que ha sido dada, o sea, solicitado muchas veces por medio de las fiscalías al Departamento de Ayudantía del Ministerio de la Defensa, nos dicen que no existe, pero la hemos encontrado en originales en las casas de las personas que han sido capturadas por graves violaciones de derechos humanos.
consideramos que sí existe todavía la negatividad de hacer públicos estos documentos. Se ha argumentado que son de seguridad nacional, sin embargo existe jurisprudencia interna en la cual se han secuestrado documentos, aclarando que son documentos históricos, no son documentos de seguridad nacional. No podemos seguir pensando de que el enemigo interno somos los que buscamos desaparecidos, como lo dijo Mejía Víctor en 1984 en un destacamento militar. Ese es su seguridad nacional, tener miedo que nosotros, las víctimas, busquemos, y por eso no lo reservan. Creo que seguimos pensando que estamos en guerra cuando ya se firmó la paz y somos un Estado democrático. Esto es bastante alarmante porque también las investigaciones que se han hecho, o sea, se ha logrado tener una fiscalía que fuera imparcial, que tuviera una investigación científica, la cual está siendo muy atacada actualmente. Entonces, también nosotros como Estado, bueno, como miembros como guatemaltecos y guatemaltecas, solicitamos a la comisión que le dé seguimiento, audiencias de seguimiento privadas y así como esta temática para darle continuidad a esta petición. Asimismo, que los relatores de los países participen en estas audiencias y en estas reuniones, y también la Relatoría de Memoria, Verdad y Justicia, para que nosotros podamos darle seguimiento y en ese caso también superar los desafíos, que es el desafío de la investigación y el acceso a la información. Con el apoyo de ustedes y la observancia de ustedes, podremos nosotros avanzar en ese tema y que pues realmente podamos tener acceso a la justicia, a la memoria, a la verdad, a la reparación y a las garantías de no repetición. Muchas gracias. Thank you very much for that. I will now make a very short closing statement, comments which I have myself. As some of you know, I was a judge at the court, and this is one area that no one can say that the court has not been extremely clear about the responsibilities and obligations of the state's duties to investigate, and investigate properly, and investigate and find the truth, find the remains of the loved ones who disappeared, find those who were assassinated in massacres by the armies of the state, find those who were killed and massacred by the police within the state, and give the remains to the loved ones so that they can be properly interred. And as you know, this is, it's clear. The court stated clearly in so many cases when I was there, and certainly continues to do so. And yet states still act in impunity in protecting the military reputation, story, what have you. And certainly there can be no reason to use the security card when somebody has been disappeared for 30 years or 40 years. That's impossible. And techniques and knowledge and machinery and so on have improved in finding the remains of people. You know, so they have no excuse. On top of that, when it's a military operation or a police operation, they have records. They can even pinpoint which bullet did what. So they cannot hide and say they have no records. They can't find the records. These are institutions of record keeping. So therefore, we will do what we can to strengthen the fight that you have in finding the truth and in obtaining justice, and so that you can keep the memory alive of your loved ones. In addition to that, please remember that we have a rapporteurship of memory, truth, and justice, and which you could work closely with. And I'm requesting Senora Batista, if you could let us have a copy of that research report, would
what women have done. I love the fact that you named victims. It is a very powerful tool. We had a hearing of Afro-descendant United States mothers, and they not only provided photographs, but they named their loved ones, their children, their parents, their brothers, their sisters, their husbands, their partners, who had been killed. And I think it is a powerful tool, because not only does it affect those who are sympathetic to you, but it also penetrates those who have only the state's interests at heart, because you're forcing them to face up to not only the face, but also the identity of the disappeared and deceased. And I think they're entitled to all that dignity of being known, being named, being remembered, because their dignity as human beings was taken away from them and continue to be taken away from their loved ones. And remember that the court too and the commission has been very clear about reparations in these circumstances, which ought to be proffered by the state. One shouldn't fight for it. And it is not, we're not only talking about material reparations, we're talking about the granting of the dignity, respect for the dignity of the deceased and disappeared and deceased. And we're like a public apology from the highest official of the state, putting up of memorials and so on, so that they are not forgotten. These are not insects. These were human beings entitled to all the rights of every human person. So we hope we can assist you, and we hope we can work with you some more. I thank all of you for coming. I thank all those who are here to listen. And I thank my colleagues who intervened. And special thanks to the interpreters who made us understand, those of us who had to listen to a language we did not fully comprehend. Thank you. I do it again. Record.